El gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por Quirino Ordaz Coppel, anunció su compromiso con la economía del estado, por lo que a través de la red Fosin se entregarán créditos que van desde los 5 hasta los 300 mil pesos para detonar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la entidad. Según las palabras de Gabriel Gavica Sáenz, director de la red Fosin, son los ciudadanos los que con su esfuerzo le dan vida al Estado. En ese sentido, la preocupación del gobernador Ordaz Coppel es apoyar a la gente honrada que quiera ganarse la vida de forma digna y al mismo tiempo desee generar industria local. Gavica aseguró que los montos del programa están pensados en función de las necesidades que puedan presentar las empresas para comprar material, contratar más trabajadores o aumentar su inventario, según sea el caso. Gracias al apoyo del gobernador @Quirinoc y los financiamientos otorgados por @RedFosin y @SinaloaSedeco, empresarios como Brandon sacan adelante sus negocios y pueden llevar a casa el pan de cada día. Créditos accesibles, impulsando el desarrollo empresarial. pic.twitter.com/l6hjnbv49z, Red Fosin, @RedFosin, March 6, 2019. El titular de la Red Fosin explicó que el gobierno del estado ha invertido en este programa un total de 623 millones de pesos, los cuales se han repartido en 4.000 créditos. Todo esto en un periodo de 2 años. Asimismo, aseguró que para este 2019 se espera que este año se rompan los récords de este programa y se entreguen poco más de 2.300 créditos o un monto equivalente a los 420 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz aseguró que, si bien existen dificultades para lograr los recursos necesarios, estos se entregarán de manera puntual y efectiva, pues lo importante es el bienestar de los sinaloenses. Finalmente, Ordaz Coppel dijo que ya se puede consultar la convocatoria para solicitar los apoyos correspondientes a este programa y llamó a los empresarios a trabajar fuertemente para impulsar el crecimiento del estado. Con información de debate, fotografía de @Quirinoc, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.